mucho agrado poder estar aquí al lado de un artista, un mundo que conozco de alguna forma, digamos, en mi historia de vida, y que un artista esté en el Congreso. Eso es lo que me da gusto, digamos, de que se entienda que el mundo se conforma por muchos pensamientos visuales que aparecen desde lo que hace cada pintor o cada escultor o un videísta, digamos. Llega harto a la gente, siendo arte contemporáneo, digamos, porque es muy sencillo y es la idea que yo he tenido siempre. O sea, a veces pueden haber contenidos que son muy complejos, ¿no? Sociales, qué sé yo, cosas políticas, está lleno de eventos políticos, digamos, atravesado por esos eventos mi trabajo, ¿no es cierto? Pero el contenido, a veces horrendo, no es tan a la vista, digamos, no está en la superficie. Entonces, la idea siempre ha sido es que ese contenido se manifieste de pronto, digamos, después de una contemplación más o menos larga. A veces cuando se dan cuenta de qué significa, por así decirlo, digamos, o qué ha significado para mí, hay un rechazo incluso, ¿ah? Pero en principio, y eso es lo que ha sido interesante, me parece a mí. Hay un cuadro de José en hacia Dawson, ¿no es cierto? Ahí tengo tu cuadro. En el Congreso, sí. En el Congreso. O sea, quiero decir en el Senado. En el Senado está puesto. Que estemos celebrando tener artistas con nosotros y juntándonos con el mundo político y saber que todo lo que nosotros hacemos, José, como Biblioteca del Congreso, es con un tremendo espíritu y como una responsabilidad de lo que nosotros llamamos democratizar la información, es decir, que la gente tenga acceso a estos bienes culturales, los cuales no tiene acceso. Y de pasada te pregunto al tiro, ¿tú vas a mantener el derecho de autor o podemos digitalizar tu libro? Porque esas son preguntas, si tú después nos das un permiso. Sí, absolutamente. Entonces sería un lindo proyecto, digitalizar un libro de arte que tiene la Biblioteca del Congreso y que le llegue al mundo.